Corta de cabeza al 2 fund que queda el Rengo Díaz, apertura para Soria. Finalmente, en la mitad de cancha, el número 5, Miraglia. A ver, viene el pelotazo largo de Fum, autor del gol del descuento. La toma la pelota que rebota en la pierna de Brian Machuca. Y a correrla Diego García. Anticipa y gana Fum. Ya el cambio, Cristian, ya. Sí, por eso la gente...
Laureano Tello saliendo desde atrás. Fun. Cristian Estele, que cumplió años la semana pasada. Miranda Moreira, que quiere ganar. Desde el fondo, saliendo Guillermo Fund. Marcelo. Otra vez para Estele, el pelotazo largo de Estele. Vamos a ver. El que la tiene es el número 6, Guillermo Fund. Ahí está el central, el cabezazo de Fund. Benítez. Que... Laureano, el toque de Laureano. Ahí está Miranda Moreira, engancha el 9. La pelota en profundidad, saliendo desde atrás. Ese es el balón que viene para Gustavo Mendoza. La toca sobre la derecha de su defensa para Fund. Ese es Maxi Méndez. Otra vez Guillermo Fund. Pam. Le vamos a decir solamente López. El que la tiene es Fund. Cristian Estele. Le entró de zurda. Guillermo Fund, que rechaza. Antes de Camioneros, que ya está recuperado. En su quinta, el que sale es Nicolás Capraro. La toca para Guillermo Fon. Mendoza. En pantalla, Max. Para la defensa del equipo donde ataja Agustín Gómez. En esa recuperación está, a veces tirándose unos metros atrás, a veces saliendo a romper arriba para jugar lejos del arco de Gómez. La pelota que va para Pablo Fernández, el que la tiene. El pibe de las inferiores de Camioneros. Cabezazo desde el fondo. Saliendo sobre la derecha, Guillermo Fund. El que la tiene es Mendoza. No te hagas problema. Ya sabemos cómo es. El 5, Argüello. Fund. El pelotazo largo. El que la tiene es... Dos equipos bien marcados dentro del rectángulo de juego, ¿eh? 4-4-2, tanto para Villamitre como para Olimpo. Fun para Capraro, 3 minutos ya. El partido 0-0. Estamos en el Fortín de Malcuín y Cochea, fecha número 18. El torneo federal, saliendo desde el fondo de Guillermo Fun. Así controla. El pelotazo bien largo para buscarlo a López Macri. Así recibe a Gilson Navaja. El balón que le queda en la derecha a Méndez. Entrega atrás la bola para Fun. Recibe el capitán Aurinegro. Entrega bien al fondo para que allí domine Fernández. Controla el número 1. Entrega otra vez para Fun. Presiona nuevamente Zárate. Pelotazo bien largo al círculo central para buscarlo a... Zidane, porque está bien parado Villamitre, porque intenta por las bandas. Recién no pudo aprovechar la pelota detenida, pero es cuestión de tiempo. A ver, Camila, contame en la zona baja qué me puedes decir del banco de suplentes de Carlos Mungo. Ya está con Camila, pelotazo largo que ya lo hace fondo, quiere buscar a López. Intenta ese pelotazo al vacío para que llegue Tunesi y obviamente también pueda acompañar a Zárate. 11 minutos tenemos ya en el Fortín de Mapu y Necochea, estamos 0, es un 4 bis allí en ese lugar. Así despeja el nombre de González Moreno. El balón para buscarlo a Zárate, pero no se encuentra en ese lugar. Por eso la bola le va a quedar a Guillermo Fund desde el fondo. Devuelve el central de Olimpo.
22 de este segundo tiempo. 2-0 gana la Villa. Se pone bien arriba las posiciones el equipo de Carlos Mongo. El balón que le queda a Fun. Otra vez infracción, pero sigue con la pelota. Termina sacando. Allí domina el central. Sigue Capraro. Entrega la bola para Fun. Allí presiona.